Amados hermanos, damos gracias a Dios por este momento que nos regala de poder comenzar una vez más este servicio de 5 de la tarde. Bienvenidos de igual manera los que nos sintonizan a través de las diferentes redes. Para comenzar este servicio vamos a orar para poner en manos de nuestro Dios todo lo que hagamos en esta tarde y que glorifique su maravilloso nombre. Oramos a nuestro Dios Padre bueno y santo que estás en los cielos. Gracias, bendito Dios, porque en tu inmenso amor y misericordia, Señor, podemos decirte gracias, Padre, por todas las cosas que nos has provisto, Dios, por la vida, Dios, por los alimentos, Padre, que hemos podido degustar en este día, por los servicios anteriores, Dios, hemos estado en este lugar, Señor, glorificando tu maravilloso nombre, Dios, por nuestra vida, Señor, por nuestra familia, mi Dios bendito, por todas las cosas, mi Dios, por el trabajo que nos has dado, Señor. Padre bendito eres y glorificado por los siglos de los siglos. Tu nombre sea exaltado, Dios, en todas las naciones de la tierra, Dios. Que todos, mi Dios, reconozcan que no hay otro Dios como tú, mi Dios. Que no hay otro más grande, más poderoso como tú, mi bendito Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos en nuestras debilidades, por sacarnos adelante. Espíritu Santo, gracias porque no nos dejas en ningún momento. Cuando estamos flaqueando, cuando estamos débiles, Espíritu Santo, tú nos das la fuerza para seguir adelante. Por eso honramos tu maravilloso nombre, mi Dios amado, en esta tarde. Por eso, mi Dios, te damos todo el honor y toda la gloria solo a ti. Porque tú eres el único, mi Dios fiel, porque tú eres el único que puede entendernos. Porque tú eres el único, mi Dios amado, que puede sanar nuestro cuerpo, Dios. Eres el único, mi Dios, que puedes traer paz al alma, Señor. El que está angustiado, Señor. El que tiene, mi Dios, quizás en su vida alguna situación que Dios le quita la paz en su interior, Señor. Porque tú eres el único, mi Dios, que perdona pecados y nos libera, Señor, de toda atadura que pueda haber en nuestras vidas. Porque tú eres el único, mi Dios amado, que tiene cuidado de nosotros, nuestro entrar, nuestro salir, mi Dios, nuestro hogar, Jesús. Porque tú eres el único, mi Dios, que cuida de vuestros hijos cuando andan en sus trabajos, en sus escuelas, mi Dios. No hay nadie como tú, Señor. Por eso, mi Dios, agradecidos estamos contigo, bendito Dios, porque en tu inmenso amor, Dios, y tu misericordia, que no se aparta de nuestra vida, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor. Tú eres sanador por excelencia, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ante ti dice tu palabra, Señor, que se doblará toda rodilla, Dios, de lo que están en los cielos como están en la tierra, Señor. A ti, mi Dios, correrá el justo, dice tu palabra. Tú le levantarás, Señor. Tú le ayudarás, Señor. Padre, no has dejado a ninguno, dice tu palabra, Dios, que perezca, Señor, de hambre, porque siempre has provisto, mi Dios, para ese alimento de esa familia, de ese hogar, Señor. Gracias porque eres bueno, mi Dios. Porque mi Dios aún sigue salvando almas, aún sigue salvando vidas de todos aquellos que te buscan, mi Dios, en espíritu y en verdad, Señor. Tú les preservas, Dios. Tú les das, tú les provees, Señor, el alimento que necesitan, Señor. Gracias porque has sido bueno, Dios, de generación en generación. Mi Dios amado, tu nombre es glorificado y será glorificado, Dios. Porque no hay nadie como tú, Señor. Tú nos ayudas, mi Dios. Tú nos has sacado de este lugar donde estábamos, dice tu palabra, Dios, hundidos en pecados, en deleites de esta vida, de esta carne, Señor. De a ti, de ahí, Señor, tú nos levantaste y nos trajiste para sentarnos en lugares especiales, Señor. Donde muchas personas, Dios, donde muchos, mi Dios, quisieran estar, pero no pueden, mi Dios. Por eso te agradecemos, bendito Padre, porque no nos abandonas en ningún momento y, Señor, gracias por hacernos tu hijo, Señor, por llamarnos hijos del Altísimo, Señor. Y nosotros, mi Dios, correspondemos a esa palabra que no hay Padre tan bello, tan maravilloso, tan hermoso que tú, mi Dios eterno, Padre de buenas obras. A ti, mi Dios, venimos también pidiéndote, Padre, por nuestras necesidades en esta tarde, para que tú, Señor, puedas proveer a nuestra vida todas aquellas cosas, mi Dios, que nuestra alma anhela, Dios, conforme a tu voluntad, Señor, en gloria, mi Dios, sea hecho en cada vida, en cada corazón, en esta tarde, Señor.
Perdónanos, mi Dios, si te hemos ofendido en palabra, Dios, en pensamiento. Perdónanos, Padre bueno, si hemos ofendido a nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos también, mi Dios, para tener esa delicadeza, Dios, que si hemos ofendido, pedir, Señor, perdón y también perdonar, Señor. Para que así dice tu palabra, mi Dios, que si nosotros podemos perdonar, tú también nos vas a perdonar, Señor. Así que por eso, mi Dios, en esta tarde venimos ante ti, Dios, un corazón humillado, Dios, un corazón, Padre Santo, diciéndote que tú nos ayudes en cada momento de nuestra vida, Dios, como joven, Señor, como adulto, Señor, como anciano, Señor bendito. Tú seas, mi Dios, nuestro ayudador en todas las cosas que necesitamos en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Y entregamos este servicio, mi Dios, en tus manos. Recíbelo desde ya, Señor, como olor fragante, Dios. Porque somos, mi Dios, y estamos en este lugar para exaltar y glorificar tu maravilloso nombre. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo hemos pedido. Amén y amén. Bendito Dios. La gloria sea para nuestro Dios, mis amados. Nuestros hermanos quedan con nosotros en la alabanza. Cantemos a nuestro Dios. Amén, gracias pastor. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Vamos a decir libre y vamos a cantar con toda nuestra voz al Señor juntos. Vamos con nuestras palmas así y alabamos juntos al Señor, porque solamente Él merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Decimos libre. Libre para correr. Libre para correr. Libre para danzar. Libre para danzar. Libre para vivir en ti. Libre para vivir en ti. Libre soy. Lo vamos a decir más fuerte así, libre. Libre para. Libre para danzar. Yo soy libre para vivir en ti. Libre para vivir en ti. Yo libre soy. Por ti. Por ti los ciegos ven, los mudos cantan. En ti la vida está. En ti la vida está. Por ti puedo cantar. La oscuridad se va. Por ti puedo gritar. Libre soy. Decimos libre. Libre para correr. Libre para correr. Libre para danzar. Una vez más, libre para correr, libre para correr, y libre para danzar, libre para danzar. Yo soy libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, libre soy. Decimos por tu amor, por tu amor en la cruz.
libre soy, yo libre soy, libre soy. Amén. Escucha lo que dice: por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, dice. En ti la vida está, por ti puedo cantar, por el Señor somos lo que somos, hijos del Rey, amén. Decimos música del cielo en esta tarde, así vamos a decir, vamos a cantar juntos todos. Siempre nuestras palmas así, nuestra voz para el Señor juntos. Vamos a cantar todos. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre, Señor. Tu nombre. Vamos una vez más, todos juntos. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Decimos, amamos todo de ti, Jesús. Amamos todo de ti, tu creación te adora. Hoy los reinos se rinden, Hijo de Dios, eres porque, eres porque. Vivimos hoy. Vivimos hoy. Eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Cuando al Señor. ¿Cuántos le damos la gloria al Rey de Reyes? ¿Cuántos le damos la gloria al Rey de Reyes? Amén. La siguiente alabanza inicia
cuán hermoso eres, Jesús. Cuán hermosos son tus maravillas. Y los vamos a decir así juntos. Cantamos. Cuán hermoso eres, Jesús. Eres Jesús. Son tus palabras. Son tus palabras. Es tu amor. Es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder. Es tu poder. Fue tu cruz. Fue tu cruz. Escucha esto. La que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Decimos así juntos. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras. Es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Todos. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, con una corona. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria. Dígalo así. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Solo la iglesia. A ti, Jesús, con su voz. Yo te doy gloria, gloria. Dígalo. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Dale palmas al Señor. Puedes tomar asiento, amada iglesia. Como le decía ahora a los jóvenes, ¿sabe usted lo que acaba de hacer en este momento? Es una declaración directa a Dios. Con su boca le acabamos de decir al Señor: yo te doy gloria, Jesús. Y venimos a la casa del Señor a darle la gloria al Rey de Reyes, porque solamente Él se la merece. Le voy a invitar que en este momento simplemente deje que el Espíritu Santo envuelva su corazón. Muchas veces venimos a la iglesia y aún así, dentro de la adoración, abrazamos las cargas, los problemas y cómo podamos venir. Y se nos olvida que el Señor está de nuestro lado. Y que a veces podemos tener muchas cosas atrás, pero mayor es el que está conmigo, dice la Biblia, que el que está en el mundo. Mayor es el que está conmigo. Yo no sé si es mayor el que está con usted. ¿Cuántos creemos así? Cierra tus ojos
y decimos: Señor, venimos a tu presencia, Jesús. El mundo busqué y no pudo llenarme ningún tesoro, ningún tesoro que pueda ganar. Hoy me saciará, mas llegaste tú, mas llegaste tú. Y me dice vida nueva, cada deseo se cumplirá. Aquí en tu amor no hay nada, Jesús. Oh, no hay nada. Vengo a ti sin miedo, sin miedo, sin reserva. Y cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Y no hay lugar gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada. De cenizas es vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos. Sé que solo tú. Dile al Señor: no hay nada, oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Señor, no hay nada mejor que estar aquí en tu casa, Jesús. Hoy intercedemos por cada uno de los que estamos acá. Hoy, Señor, levantamos nuestras manos al cielo en actitud de adoración y agradecimiento, Jesús. Gracias porque siempre nos mantienes en pie a pesar de las circunstancias de la vida. Gracias, Señor, por lo bueno, pero también gracias por lo malo. Gracias porque cada cosa nos ayuda bien. Gracias porque tú eres el Dios de lo imposible. Porque tú, Señor, das aliento, das fuerza al desamparado, al necesitado, Jesús. Y hoy nosotros, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos, Señor, de un milagro en nuestra vida, Jesús. Hoy tu pueblo te clama, te canta y te adora a ti, Señor. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener
tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Tú eres invencible, yo soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, yo soy. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, posible. Hoy te adoramos, tú eres invencible, yo soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es, Señor, la gloria, el imperio, la majestad, por los siglos de los siglos, Jesús. Amén y amén. Dale fuerte palmas al Señor, nuestro pastor Oscar, con nosotros. Gracias, hermanos. Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios me los bendiga a todos en esta tarde. Damos honra y gloria a Dios porque nos permite un día más, amén, estar en su casa de oración y así poder alabar su maravilloso nombre. La gloria sea para el Señor. Mis amados, entre los anuncios, pero antes quisiera saber si hay cumpleañeros del mes de marzo. Amén. Póngaseme de pie, vamos a pasarle aquí adelante. Póngase de pie, vamos a cantarle el Happy Birthday. En inglés, hermano, se lo sabe. Sí, eso. ¿Alguien más en marzo? También. Okay. Entonces le cantamos a nuestros hermanos en esta tarde el feliz cumpleaños para honra del Señor. Cantamos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños hermanos, cumpleaños feliz, ya queremos pasar. Y ya queremos pasar, y aunque sea un pedacito, pero queremos pasar. Gloria sea al Señor, una ofrenda de palmas a nuestro Dios por nuestros hermanos. Oramos por ellos en esta tarde. Padre, gracias te damos por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque has sido bueno con ellos hasta este momento, Señor, y les has bendecido. Padre, guárdanos en tu presencia, guárdales, Señor, entrada en su salida, Dios, en todo lo que ellos hagan, mi Dios bendito. Padre, dale los años, Señor, de prosperidad en sus vidas, esa salud que no falte, Señor.
Gracias te damos porque eres bueno, Señor, y con todos, mi Dios amado, ha sido maravilloso. Por eso te exaltamos y te damos la honra y la gloria solo a ti, mi Dios bendito. Amén y amén. Una ofrenda de palmas más a nuestro Dios. Gracias, mis hermanos, pueden sentarse. La gloria sea para el Señor. Mis amados, entre los anuncios que tenemos para este día, los ganadores de alma han sido un total de 410 almas para la honra y gloria de el Señor. Mis amados, eso es maravilloso. Isaías 61, mis amados, 13 almas para la gloria del Señor y 151 cenas que se estuvieron entregando el día jueves en los hospitales. El Ministerio de OPJ, 269 almas. El Ministerio de la Gran Comisión, 50 almas. Y el Ministerio Rafa Hospitales, 78 almas. La gloria sea para el Señor. Una ofrenda de más a nuestro Dios porque ha sido bueno, mis amados, con nosotros. Y esas almas que necesitaban esa salvación en su vida, ahora tienen a Jesús en sus corazones. Para el día de mañana, recordemos que tenemos lunes de familia. Si estamos pasando problemas, pues venga. Amén. No es que aquí vamos a usar una varita mágica y que ya, ¿verdad?, ya mañana no va a tener. No, pero va a tener la guía cómo solucionar sus problemas. Mañana el tema con nuestro pastor Cañas es cómo convivir con su pareja. ¿A cuánto nos ha costado, hermanos? Amén. Y a veces a uno le cuesta más, ¿va? Porque, amados, lo que cuesta es unir esas dos culturas. Amén. Porque allá quizás la esposa era de una manera con su familia y uno por otro lado, ¿va? Y ya cuando estamos juntos, amados, esas asperezas que se vienen ahí es que cuesta, ¿va? Y a veces llegamos al límite, pues aquí nomás cada quien para su casa. Yo escuchaba esta semana una persona que decía, pues yo le dije que se vaya él para su casa y yo por donde mi mamá. Amén. Así llegamos muchas veces. Y como que nada, ¿verdad? Pero, amados hermanos, recordemos que en Dios todo tiene solución. Solo es de que nuestro corazón lo volvamos un poquito más dócil para que nuestro Señor Jesucristo pueda hacer la obra en nosotros. Miércoles, estudio bíblico. Recordemos que eso es bueno para el alma. Amén. Saber más de las cosas del Señor. Viernes de oración y milagros. Decía nuestro pastor en la mañana que los cultos de oración son los que menos vienen, amén, pero son los que deberíamos venir más. ¿Por qué? ¿Cuánto necesitamos de Dios? Amén, todos necesitamos de Dios. Así que eso, mis amados, nos queda en nuestros corazones. Recordemos también para los nuevos servidores, no sé si en esta tarde hay o alguien que quiere agregarse al ministerio, algún ministerio de nuestra iglesia. Para el jueves 9 de marzo, la segunda capacitación para los nuevos servidores, ¿verdad? Nuevos servidores en el ministerio que Dios ha puesto en su corazón para que usted pueda servir en el reino del Señor. Amén. Hágalo, a mis amados hermanos. Es un maravilloso momento que podemos servirle a nuestro Dios. Él nos ha dado a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora nosotros tenemos también que darle a Él de lo que Él nos ha dado. Así que para el jueves 6 de la tarde, mis amados, el jueves pasado fue la primera, esta va a ser la segunda. No importa que usted no haya ido a la primera, véngase a la segunda, amén. Si tiene en su corazón ese deseo de servir al Señor, venga el jueves a las 6 de la tarde con nuestro pastor Cañas. Él está dando la capacitación. Para el viernes 24, mis amados, y sábado 25, el primer convivio de mujeres de fe. Amén, mujeres de fe, para que puedan, amados, en ese momento, en ese convivio, acercarse a Dios. Yo sé que venimos a los cultos, oímos palabra, pero es muy diferente ya estar solito allá, sin bulla ni nada. Es un momento espiritual. El lugar, mis amados, es en el Hotel de Montaña El Ocotal en Perquín. Allá va a ser el primer convivio de mujeres de fe y el costo es de $25, ¿verdad? Que incluye todo el almuerzo, la estadía allá. Se va a salir el viernes a las 2 de la tarde y se regresa el sábado a las 2 de la tarde. ¿Le va a dar permiso, hermano?
Amén. Ya que la mande, dice, amén, hermano. Es un momento, mis amados, de que ellas puedan disfrutar. Amén. Ellas cocinan, ellas lavan, ellas el niño, que la limpieza, que la, un momentito, ¿va? Que por lo menos vaya, veámoslo así, que ya no nos vean a uno 24 horas. Pues ¿va? Yo sé que con eso las hermanas van a estar, con tal de que no te vea 24 horas, yo me voy. Así que, mis amados, dejémosle, va. Si podemos y tenemos la capacidad de poder estar en ese primer convivio, mis amadas hermanas, podemos acercarnos ahí a tomar el cupo, porque es limitado. Y para cerrar, mis amados, tenemos la campaña de Semana Santa, campaña de Semana Santa del viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de abril. ¿Cuántos vamos a venir? Amén. 6 de la tarde, acordemos, el sábado creo que sí siempre va a ser a las 5 de la tarde. El predicador invitado es el pastor Jaime Peñate, catedrático del CBT Central, es teólogo y escatólogo bíblico. Amén. Si queremos saber por dónde va el rumbo ahorita de este mundo, ahorita todo mundo en las redes, ustedes saben que condena, ¿va? Cuando comenzó allá, ¿cómo se llama? Rusia con Ucrania, que ya es el fin del mundo. Luego viene el terremoto de Turquía, y así, mis amados, yo sé que las redes se llenan de todas esas cosas, ¿verdad? Pero, mis amados hermanos, sí, estos son principios de dolores, pero todavía dicen no es el fin. Tenemos que pasar un poquito de cosas en esta vida para poder, amados hermanos, estar listos para ese momento. Amados, entonces, vengamos a esos 3 días de, se va a hablar de todo lo que es más que todo el apocalipsis, ¿verdad? Cositas que quizás nosotros necesitamos saber por dónde va el rumbo de este mundo ahorita, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene, verdad? ¿De qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Porque todo, mis amados, sabemos todito, absolutamente todo lo que sucede es porque Dios lo permite. Nada hay, mis amados, fuera de Él. Así que esa es la palabra del Señor. Y para el domingo 9 de abril tenemos Santa Cena en los 4 servicios, ¿verdad? Para que podamos tomar y pasar ese momento especial con nuestro Dios también, de poder tomar la Santa Cena. Mis amados, nos ponemos de pie un momentito más. Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Recordemos, mis amados, que Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Si Dios propuso en su corazón, hágalo. Si no, mis amados hermanos, no hay problema, ¿verdad? Dios conoce su condición, Dios conoce su corazón. Así que esto es en fe nada más, ¿verdad? En fe, en la palabra del Señor nos reta muchas veces a esto. Mira en nuestro corazón lo que dice muchas veces, que el que siembra escasamente, escasamente va a cegar. Si generosamente nosotros servimos a nuestro Dios, mis amados, ustedes saben que aquí ninguno de nosotros recibe un salario, ninguno de nosotros, todo es por amor. El mantenimiento de este lugar es grande. Entonces eso es lo que se hace con los diezmos. Y muchas veces, como nuestro pastor lo ha dicho, el que quiera pedir los libros, ahí están, a nadie se le niega nada. ¿Por qué, amados? Porque todo aquí es transparente, ¿verdad? Todo lo que aquí se hace, mis amados, tiene una razón de ser, y Dios conoce el corazón de cada quien. Así que el que propuso dar su corazón con amor, hágalo en esta tarde. Cantamos Lo Nuestro Suyo Es. Lo nuestro suyo es, su mano nos lo dio. Por eso, honra, gloria y pres, te damos, oh buen Dios. Amén. Oramos, Padre bueno, y gracias te damos, porque has sido bueno con nosotros, Señor, y nos has bendecido de tal manera, Dios, que no nos ha faltado nada. Gracias, porque en tu inmenso amor, mi Dios amado, tienes cuidado de tus hijos, Padre Santo, y siempre provees para nuestras necesidades. Señor, en esta tarde te pedimos por mi hermano, Dios, por mi hermana que va a dar, Señor, con alegría en su corazón, no importando la cantidad, Señor, porque eso tú lo conoces mejor que nadie, Señor. Padre, te pedimos la salud para su vida, Señor, para ese negocio, mi Dios bendito, pueda ser prosperado grandemente, Señor.
Que los clientes, mi Dios, puedan preferir sus productos, mi Dios bendito. Aquel hermano, Dios, o hermana que está emprendiendo, Dios, algún negocio, bendícele, Señor. Súrcale sus caminos, mi Dios bendito, para que pueda tener esa confianza en ti, Señor, y pueda tener ese negocio, Señor. Ayúdale en cada uno de sus vidas, Señor bendito, para que siempre podamos ser agradecidos con lo mucho o con lo poco, Dios, que podemos recibir, Señor. Porque la gloria y la honra es solo para ti, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te lo hemos pedido, amén y amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse, mis amados, mientras mis hermanos entonan una alabanza. Te conocí en un momento feo. Me encontraba solo dentro de un agujero. Ya mi mundo estaba casi destruido. Qué triste fue la soledad. Pero fue tan grande el amor que me dice. Ha cambiado todo con lo que me dice. Por tu gran amor siente paz mi corazón, porque aquel viejo pasado se borró. Oh, yeah. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Entrego mi corazón, sana mis heridas, Padre bueno. Contigo seguro estoy, de noche y de día. Palabra nunca volverá vacía. Pasarán los días, pasarán los años. Quedarán borrados los dos años. Mentiras del mal no me dejaban respirar. Pero pronto tu socorro me libró. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Entrego mi corazón, sana mis heridas, Padre bueno. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Contigo seguro estoy, de noche y de día. Sana mis heridas, Padre bueno. Alegra mi vida, Señor. Alegra mi vida. Contigo seguro estoy. Mis amados, esas ofrendas de palmas a nuestro Dios. Antes de comenzar, mis amados, quisiera saber si esta tarde hay alguien que nos visita por primera vez, que se ponga en pie. Queremos darle una bienvenida, una ofrenda de palmas en agradecimiento. Si hay alguien que nos visita por primera vez en esta tarde, puede ponerse de pie un momentito. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Dios me lo bendiga. Puede sentarse y nosotros le decimos, esta es su iglesia hasta que Cristo venga. Una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Gracias, puede sentarse en esta tarde. Segundo libro de Crónicas, mis amados. Segundo libro de Crónicas, en su capítulo 1. Segundo libro
de las Crónicas de los Reyes en su capítulo 1, versículo 7. ¿Y tú qué le pedirías a Dios? ¿Y tú qué le pedirías a Dios? Es una pregunta, mis amados, que nosotros o quizás ninguna vez la hemos hecho en nuestra vida, mas sin embargo le hemos pedido un sinfín de cosas. Amén. Todos los días quizás en nuestras oraciones nosotros le pedimos: Padre, dame esto, Padre, dame lo otro, mis amados. Pero muchas veces no dejamos que Dios nos pregunte qué es lo que tú quieres. Amén. Sino que nosotros siempre llevamos la delantera, lo tenemos. Segunda de Crónicas, versículo 1, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7 dice la palabra: Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras que yo te dé. Lo repetimos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras que yo te dé. Padre, gracias te damos por esta palabra, maravilloso Dios, porque ha sido bueno, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando a través de mi persona, Señor, para que nuestra vida, para que nuestra alma pueda ser edificada, Dios, por medio de esta palabra, Señor. Que nuestras vidas, mi Dios, puedan ser llenas de ella, Señor, y que aprendamos, mi Dios, más que todo a oírte, Padre bendito, esa pregunta tan maravillosa, mi Dios, que quizás nos haces en silencio, pero que nosotros nunca, mi Dios, la escuchamos, Señor, sino que a veces solo te pedimos, Padre, y no dejamos que tú hables a nuestra vida, Señor. Gracias te damos por esta palabra en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. ¿Y tú qué le pedirías a Dios, mis amados, si usted tuviera esa oportunidad que tuvo Salomón? Salomón fue, amados, el tercer rey de Israel que estaba gobernando. Era de 20 años, un joven prácticamente. Un joven quizás con aquellas experiencias quizás que había vivido con su padre David. Pero, mis amados, esta experiencia que había vivido con su padre en las guerras que había pasado, eso a nosotros nos enseña mucho cuando aprendemos de nuestros padres el oficio, cuando ellos nos mandan. Yo sé que muchas veces, amados hermanos, para nosotros, y le digo para nosotros, cuando aquellos días de mi juventud, amén, que nos mandan los padres, como que a veces eso como que nos toca, va, y a veces no es que no quiero eso, no quiero hacer lo otro. Yo recuerdo una vez que no quería ir a trabajar en una fábrica donde me crecí prácticamente, haciendo bloques, haciendo celosillas, haciendo postes, haciendo tubos de cemento. Y en la mañana estudiaba y en la tarde iba a trabajar. Y hubo un día que yo no quería ir a trabajar. Y me dice mi papá: ¿Y qué? ¿No vas a ir a trabajar? No, fíjese que no voy a ir. Pues vaya donde su jefe, me dijo, y dígale que no va a ir. Amados, ¿qué cree que hice? Cambiarme e irme a trabajar, amén, porque no tenía, amados, la solvencia en este caso para: mire, jefe, fíjese que me quiero quedar descansando, no se puede, amén. Entonces Salomón, mis amados, tuvo ese privilegio de vivir estos 20 años antes de ser nombrado rey en Jerusalén. Y a veces, amados, los momentos que pasamos o que aprendemos de nuestros padres es lo que marca nuestro futuro. Y miren lo importante que es, que ya más adelante lo vamos a ver, la importancia que es la educación en primer lugar, y las cosas que nosotros les enseñamos a nuestros hijos espiritualmente. Porque nosotros, mis amados, podemos estar llenos de dinero, podemos estar llenos uno, dos o tres trabajos, quizás un buen título, quizás una buena maestría, todo lo demás, y está bien, si se puede, no hay problema. Pero la parte espiritual, mis amados, para nuestros hijos, y usted como padre que conoce de la palabra del Señor, esto tendría que ser en nuestras vidas prioridad. Amén. Prioridad, porque su hijo o los éxitos de su hijo, de mis hijos, va a depender de la educación en primer lugar y de las cosas que yo le enseño. Entonces dice la palabra del Señor en este versículo que hemos leído, que aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que tú quieras. En primer lugar, mis amados hermanos,
Dios amaba a Salomón. Recordemos que Salomón era el segundo hijo de David con Betsabé. El primero, ustedes saben, por el pecado que cometió David de asesinar a Urías, y cómo lo hizo. Dios le dijo: tu hijo que has tenido en esta ocasión, por cómo se dio, él va a morir. Pero vino, amados hermanos, aquel momento cuando Betsabé con David pudieron concebir otro hijo, y dice la palabra del Señor que a este hijo amó Dios. Amó Dios. ¿A cuántos de nosotros nos ama Dios? Amén. Claro que nos ama. Todos los días de nuestra vida, amados hermanos, con el hecho de haber entregado a Jesucristo en esa cruz del Calvario, es el gran amor que Él nos ha mostrado, aparte de todas las bendiciones que nos da todos los días. Entonces, mis amados hermanos, en primer lugar, Dios ama a Salomón. Y ahí en segunda de Samuel, un poquito más atrasito en su Biblia, segundo de Samuel, en el capítulo 12, 24, dice la palabra del Señor: y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Entonces, mis amados, Dios nos ama con gran amor, dice su palabra, eterno. Todos, mis amados, de alguna manera, con el hecho de haber nacido, Dios ya nos ha amado. Dios ya nos ha dado una oportunidad de vida, y eso nosotros tenemos que valorarlo en nuestra vida. Porque, amados hermanos, aunque Salomón allá en su vejez cometió las cosas más increíbles que nosotros pudiéramos imaginarnos, pero el amor de Dios no cambió. Ahora estamos, mañana ya no estamos, pero Dios no cambia. Él nos sigue amando tal y como nosotros somos. Ahora, que vamos a pagar las consecuencias por lo que hemos hecho, eso es sin duda. Amén. La palabra así, mis amados, pasa en nuestra vida y en estos grandes hombres que Dios levantó, que Dios usó también, se cumple esa palabra. ¿Por qué dice la palabra? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, mis amados hermanos, la palabra del Señor es importante, que así como Dios amó a Salomón, también nos ha amado a nosotros. En Juan 3:16, que dice la palabra: porque de tal manera. Entonces nos ha amado aún en nuestras rebeliones, en nuestras infidelidades. Mis amados, Dios nos ama grandemente. Y amados hermanos, Él ama. Y es una de las más grandes verdades que nosotros podemos encontrar en nuestro Salvador Jesucristo. Y viene la palabra aquí que le dice: pídeme lo que tú quieras. ¿Qué le pediría a usted, mis amados, si en esta tarde el Espíritu Santo llegara así, quizás no audiblemente como aquellos entonces que tenían el privilegio de que Dios hablaba directamente con ellos? Pero la pregunta es: ¿qué le pediría usted a Dios? Piense allá en su interior, ¿qué le pediría? ¿Qué es lo que ahorita usted necesita? Aparte a que: Señor, sáname esto, sáname lo otro. Esas son cositas, mis amados, que ya el cuerpo a veces ya las resiente por los años, por aquí, por allá. Está bien que le pidamos, pero allá, mis amados, más adentro de todo eso, ¿qué le pediría usted a Dios si Él le preguntara esta tarde? Muy dentro de usted, quizás una casa. Amén. Quizás que la deuda sea saldada. Quizás que el banco ya no me llame. Amén. Quizás que un carro nuevo o algo, quizás en nuestra vida. Pero, amados, la palabra es tan maravillosa y nos enseña en estos versículos que leemos, que este hombre, que este joven, quizás por lo que había vivido con su padre,
en el medio que andaba, lo que tenía ahí, dice la palabra del Señor que Salomón, mis amados, le pidió ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Y es que, mis amados, con la sabiduría, discúlpeme, nosotros arreglamos todo. Nosotros arreglamos todo. Lo que pasa que es lo que menos nosotros le pedimos. Le pedimos, no, Dios, empezamos a pedirle aquí, a pedirle allá. Y hermano, para todo lo que en la vida nosotros tenemos que hacerlo con sabiduría. Un negocio que usted sabe que no, que quizás no ha calculado la situación, cómo va a ser, y no es hombre o no es mujer de negocios. Yo sé que se lo pueden bajar o me pueden bajar. Amén. Porque no fui sabio en querer hacer este negocio. No calculé las situaciones que esto conllevaba. Entonces, para todo, amados hermanos, para criar a nuestros hijos, necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento, necesitamos inteligencia. Yo a veces les digo que Salomón tuvo mucha sabiduría, pero no fue tan inteligente, porque se metió con un montón de mujeres, que por último dice la palabra que lo llevaron a hacer altares a los dioses abominables, a los que Dios le había dicho que no se llegaran. Pero como de mujer en mujer el hombre fue cayendo y llegó hasta ese punto. Pero, mis amados, al inicio no fue así. Al inicio dice la palabra, mis amados, acá si lo podemos leer en nuestras Biblias, no fue así al inicio. Y ahí en el versículo 1:1 dice la palabra en Segunda de Crónica: y Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él. ¿Y qué dice? Y lo engrandeció sobre manera, de tal manera que le dijo que no hay ni habrá un rey como tú. Amén. Qué bonito fue eso, qué bonito fue al inicio, cuando a veces nosotros comenzamos, mis amados hermanos, de cristianos y venimos a alabar al Señor, pero ya después muchas veces va cayendo el servicio a Dios. Nos vamos olvidando de Dios, nos vamos olvidando de las cosas que Él nos ha dado. Y ya quizás menguamos en nuestro servicio, en lo que nosotros le debemos a Dios. Pero, amados hermanos, lo maravilloso es que Dios, en su amor y en su misericordia, dice la palabra más adelantito, si usted lo puede leer allá en su casita, que le dijo Dios: por no haberme pedido, amén, por no haberme pedido para tus deleites, por no haberme pedido, mis amados hermanos, fortuna, por no haberme pedido dinero, por no haberme pedido que tus enemigos cayesen, le dijo: yo te voy a dar sabiduría. Y no solo sabiduría, mal, lo engrandeció, o sea, lo puso en alto, lo puso en lo más alto que cualquier, amados hermanos, nosotros humanamente quizás quisiéramos estar. Pero ¿por qué, mis amados? Porque le pidió sabiduría. Vámonos ahí al versículo 1, siempre 11 y 12. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo, miren, en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Versículo 12: sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Entonces, mis amados, todo está en la sabiduría.
en pedirle a Dios, porque la palabra del Señor nos dice allá en Mateo 6:8 que Él ya sabe de qué tenemos antes que se la pidamos. No es que no sea, es que como Él ya la sabe, no se trata de eso, sino que Él lo sabe todo. Amén. Él lo sabe todo, mis amados hermanos, y a Salomón lo premia con esto. Mire qué lindo es nuestro Dios. Simplemente, amados, porque ¿por qué viene a colación esto? Allá en Santiago, allá en su Biblia, Santiago 4, hay un versículo que lo sabemos quizás hasta de memoria. Santiago capítulo 4, 2 y 3. Que dice la palabra del Señor: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo. Ahora la pregunta es, ¿cómo pide usted? ¿O qué pide usted? ¿Qué pedimos? ¿Qué es lo que pedimos? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la palabra del Señor, allá en Proverbios 4:3, un poquito más atrás, Proverbios capítulo 4, donde la palabra nos habla de la sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículos 3 y 9, dice: adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura. Comencemos desde el 3. Porque también dice: fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba, mire lo que hacía David con Salomón. Versículo 4, y él, 4:4 de Proverbios. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, amén. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Mire qué consejo. ¿Cuánto le pedimos a Dios sabiduría? Él dice que está falto de fe y de sabiduría, que se la pidamos a Él, que Él la da sin reproches. Entonces, amados, la pregunta es: para gobernar su hogar, para gobernar su trabajo, su negocio, para gobernar nuestra vida, ¿qué necesitamos? Sabiduría. Sabiduría. Usted sabrá las generaciones, como decimos muchas veces, que nos están yendo ya, que ya de 70, 80 para arriba. Y un día de esto hablábamos con alguien de eso. Hermanos, con una mirada nosotros entendíamos, amén. Ya no digamos si lo hacíamos en dos veces, ese ya era castigo. Que nosotros ya sabíamos, venía acordándome de esto que mi mamá me decía, desde cariño me decía palomito, me decía palomito de Castilla, churito y todo lo demás. Pero cuando se enojaba también me decía: mira, infeliz, vas a venir. Usted sabe cuando uno se corrilla, amén, vas a venir infeliz. Y amado, que le decían esas palabras a uno, ya sabía que cuando iba a llegar a la casa iba a andar así, mire, viendo, entrando por esta puerta, por los otros, para ver cómo estaban las cosas, porque ya sabía lo que me iba a
suceder. Amén. Entonces, mis amados, estas personas o estos consejos de estos años, ¿cuánta falta nos están haciendo ahora en día? Y nosotros que hemos vivido o que vivimos esos momentos, mis amados, muchas veces no somos transmisores de esa educación, de esas palabras. Hijo, me decía mi mamá, ¿ya oró? Aunque no quisiera. Vaya, se me va a acostar y ora. ¿Cuántos hacemos eso ahora en día? Aunque lo sepamos, amados, pero a veces no lo hacemos. No se lo decimos al hijo, no se lo decimos a la hija. Pero la palabra del Señor aquí, lo que hemos leído, dice la palabra que David aconsejaba a su hijo Salomón, y sobre cualquier cosa, hijo mío, adquiere sabiduría. O sea, él estaba cuidando tan grande el corazón de Salomón que no se desviara a las cosas materiales, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el amor de Dios permanece para siempre. Entonces, amados, esto es un reto para nosotros también como padres. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Ah, no, hijo, que mira, tienes que realizar tus sueños ahorita que estás joven. Claro, perfecto, no está mal. No, es que mira, ahorita que estás joven, puedes hacer tu casa para cuando te cases, ya tengas la casa, ya tengas el carro, ya tengas esto, ya tengas la universidad. Perfecto, amén, está bien, es correcto. Pero ante todo, mis amados, sabiduría allá en el corazón, porque usted sabrá, mis amados, que cuando uno ha conocido a Dios, aunque se vaya para el mundo, usted sabe que el Espíritu allá siempre. Tienes que ir a la iglesia y puede pasar un año, puede pasar dos años, y el Espíritu le dice, cuando va pasando uno por una iglesia y oye los cantos, independientemente, se acuerda de lo que usted era, de lo que yo era, y el Espíritu siempre me está martillando. Y llega el momento que dicen, bueno, voy a volver. Y venimos bien maltratado muchas veces quizás, pero regresamos. Entonces, ¿por qué? Porque es una promesa de Dios. Pero aquí es donde nosotros tenemos que ser, amados padres y abuelos quizás, sabios en qué le estamos enseñando a nuestros hijos, la generación que se está levantando ahorita. ¿Qué va a ser de ellos si no les enseñamos? Si los castigos de ellos, mis amados, es, ya no te he puesto el celular, te apago el tele. Amén. Esos son los castigos de ahora. Ay, cuidadito, dice el abuelo. Mi mamá se enojaba cuando castigaba al niño. Dice que ella me quería castigar a mí, porque castigaba al niño. No, no, tampoco. Muy abuela puede ser y muy buena abuela. Amén. Pero no tampoco, a usted tuvo su oportunidad allá de darnos a nosotros, amén. Ahora déjeme a mí, porque es mi responsabilidad. Entonces, amados, dice la palabra, versículo 4:4 de Proverbios, y él me enseñaba y me decía, retén tu corazón mis razones. Yo sé que como padre usted no le va a dar un mal ejemplo a su hijo, ni un mal consejo. Siempre van a ser los mejores consejos. Que le van a costar, le van a costar, porque ninguno de nosotros nos ha sido fácil la vida. Pero de cualquier manera, amados, cuando los preparamos a ellos para esos momentos, ellos pueden estar siempre en paz con Dios. Y vamos terminando con esto, Salmo 37:4. Otro versículo que lo sabemos muy de memoria quizás, pero que es una realidad en nuestras vidas, es una realidad en la vida del cristiano, y es lo que él nos pide. Porque, amados, nosotros muchas veces nos enfrascamos en pedirle, en pedirle, y no es que esté malo,
Pero a veces, amados, lo hacemos al revés. La palabra de Dios tiene sus reglas para que Dios nos conteste. Amén. Para que Dios nos conteste. Yo sé que la fe, amados, vale mucho, y sin fe, dice la palabra, es que es imposible también agradarle. Pero en el capítulo 37:4 de Salmos nos dice la palabra del Señor: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y cuál es la condición? Deleítate, alégrate en el Señor, glorifícale, adórale, búscale, y Él, mis amados, se encarga, sin que tú se lo estés pidiendo, de darte todo lo que Él sabe que necesitas. Porque que dice Mateo 6:4, que Él conoce cuáles son nuestras necesidades. A Salomón lo engrandeció grandemente, lo puso en alto, tanto que fue, amados hermanos, un maravilloso templo que él construyó a Dios con los mejores materiales, tanto que los reyes de su alrededor le daban los materiales para que le construyeran, los mejores materiales, oro, una casa o un altar forrado de oro. Imagínense en estos tiempos, hermanos. Y todo eso Dios se lo dio. ¿Por qué? Porque cuando Dios vino a su vida y le dijo: pídeme lo que quieres que yo te dé, Señor, este pueblo es grande. ¿Cómo un joven de 20 años iba a gobernar a Israel? Tan grande, problemas, guerras, todo lo que podría haber. Pero, amados, qué lindo es cuando nosotros venimos a Él y le decimos: Señor, basta ya de pedirte. Quiero que tú me preguntes qué quiero yo. Pero oigámosle, porque a veces nosotros venimos y oramos y le pedimos, y como muchas veces le decimos, nunca dejamos que Él nos hable. Y muchas veces nos habla y nosotros hacemos oído. ¿Amén? Cuando Él lo que quiere es lo mejor para nuestras vidas, para nuestros hijos, las generaciones que vienen, nosotros mismos. A veces nuestra vida es un desastre porque nunca le hemos pedido a Dios, porque nunca lo hemos tomado en cuenta a Él para que nos ayude, sino que lo hago a mi manera, lo hago a lo que yo piense, a lo que yo quiera. Y ahí, amados, es cuando vienen los fracasos en nuestra vida, cuando nos alejamos de Dios y creemos que lo sabemos todo. Así, amados, así como a este mismo hombre, Dios le entregó todo en sus manos. Pero hubo un momento también que él se envaneció de tanto poder que tenía, de tanta fama que se había extendido, dice la palabra, en todos los orientales. Vino el fracaso más grande de su vida. Cuidadito con eso. Cuidadito, amados, porque podemos estar en la cima, pero en un momentito podemos estar abajo. ¿De qué va a depender? De quién yo esté tomando. ¿Quién es mi fuerza en mis decisiones? ¿Quién está conmigo? ¿Quién me da la sabiduría? ¿Quién me da la inteligencia? ¿Quién me da el conocimiento?
¿Y cómo se logra eso? Como decía nuestro pastor en la mañana, de rodillas. ¿Ven? De rodillas. Ahí solito en nuestro cuarto, como usted le quiera llamar. Ahí solito. De ahí, amados, viene la sabiduría, y le aseguro que Dios le habla a su vida en ese momentito. Le habla a su vida y le dice esto, 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 esto y esto. Allá en nuestro interior. ¿Por qué? Porque unas solas con Dios es lo más lindo que nosotros podemos tener en nuestra vida. Así que, mis amados, volvemos a Segunda de Crónicas y ese versículo 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que tú quieras. Ahora yo le transmito a usted esta pregunta: ¿y tú qué le pedirías a Dios? ¿Qué le pedirías a Dios? En tiempo presente, ¿qué le estás pidiendo? Sobre toda cosa, le dijo, adquiere sabiduría. Hermano, yo le estoy pidiendo, es perfecto, pídaselo. Él sabe de que tenemos necesidades y sabe, dice la palabra, que somos polvo. Y sabe que nuestro cuerpo está muchas veces enfermo. Y necesitamos la intervención divina de Él. Amén. Pero para aquellas cosas, mis amados, en nuestra vida que van a marcar nuestro futuro, pidamos sabiduría, pidamos inteligencia, pidamos conocimiento, que Él la tiene y en abundancia. Pero, amados hermanos, venir ante Dios y, como dice el Salmo 37:4, deleítese, deleítese, deleítese en Jehová y Él le va a conceder las peticiones de su corazón. Oramos a Dios en esta tarde. Padre, gracias, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Te invitamos a que recibas hoy a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.